Martín Alejandro. ¿Cómo están ahí? Un abrazo grande para todos. Bueno, estamos con el móvil de los primeros en uno de los cruces más peligrosos de San Miguel de Tucumán. Es la avenida Coronel Suárez y Guatemala, en el Parque 9 de Julio. Bueno, desde que se instaló hace más de un año ya un domo con una cámara de vigilancia del Centro de Monitoreo del municipio de San Miguel de Tucumán, prácticamente todas las semanas ha tenido o ha logrado captar imágenes con algún tipo de siniestro vial. Normalmente son con motocicletas. Esta esquina no está semaforizada y el giro a la izquierda por la avenida, bueno, parece ser está permitido porque varios vehículos lo hacen, y ese giro en particular es el que termina generando choques, nada más y nada menos. Bueno, esta serie de impactos se han producido en los últimos días, lo vamos a ver a continuación, que han sido logrados por la Cámara de Seguridad dentro de las cuatro avenidas, ¿no? Este en particular, que es en 24 de septiembre y Alberdi, entre una camioneta y un taxi. Dice el reporte que son solamente daños materiales, pero hay otros también, obviamente, para tener en cuenta, que son mucho más violentos y que han requerido incluso hasta la intervención de una ambulancia. Mira este choque entre motociclistas en la entrada a Yerbabuena por la avenida Conquija. Uno de esos motociclistas es un repartidor. Bueno, también daños materiales nada más. Esa camioneta alcanzó a frenar justo antes de impactar a uno de los motociclistas. Aquí entre el transporte público, un taxi y un colectivo, en General Paz y Ayacucho. El colectivo intentaba girar y se llevó por delante el taxi. Miren esto. Esto es Sáenz Peña y Lavalle. Motociclista, vean, lleva el casco en la mano y al caer se golpea la cabeza. Si hubiese tenido el casco, tal vez hubiese sido un golpe mucho más leve. Y hubo que llamar a la ambulancia y tuvo que ser trasladado a un nosocomio, en este caso, suponemos, al Hospital Centro de Salud. Miren esto. Esto prácticamente es cerca del Hospital Padilla, Lavalle y La Rioja. Dos motociclistas cruzan y un automovilista se los lleva por delante. Bueno, aquí también tuvo que intervenir el servicio de emergencia del 107. Esta es de esta esquina donde estamos nosotros. Choque de motocicletas. Una de ellas intenta girar a la izquierda para ingresar al Parque 9 de Julio y se lleva por delante otra motociclista. En este caso era conducida por una mujer. Tuvo que ser asistida por una ambulancia, servicio de emergencia del 107. Este tipo de impactos se da normalmente aquí en esta esquina. Este choque de automóviles en Sarmiento y Suipacha, que también tuvo solamente daños materiales. Bueno, diversos siniestros viales que han ocurrido en estos últimos días y que han sido logrados ser captados por la Cámara de Seguridad. Es más, cada vez que hacemos un informe semanal de los choques, siempre tenemos una novedad de esta esquina, así que a transitarla con muchísima precaución, sobre todo a los motociclistas. Esta es una esquina que no tiene semáforos y en donde normalmente se gira a la izquierda, y esto termina generando serios impactos. Volvemos a ustedes, gracias.